Bueno, nosotros estamos buscando es que se haga justicia. Ahora que se va a entregar las carpetas de los diferentes procesados que fuimos, sentenciados, policías, militares, civiles, anhelamos de que se haga una investigación, se haga minuciosamente, se revisen las carpetas y con eso puedan tomar las decisiones de los fiscales y jueces que actuaron en su momento en los casos de 30X. En la documentación que están entregando hoy, ustedes dicen que existen y pruebas que demostrarían una irregularidad. ¿Qué irregularidades existen en el caso? Bueno, en nuestro caso por magnicidio, el fiscal Gustavo Benítez no tuvo pruebas contundentes suficientes para llegar a una sentencia. Nuestros abogados litigaron en derecho demostrando pruebas, certificaciones para demostrar que no tuvimos nada que ver en el intento de magnicidio, pero tengamos que en ese momento el poder era del gobierno del ciudadano Rafael Correa. Entonces, obviamente, nuestras pruebas no tomaron en consideración los jueces y en su momento decidieron sentenciarnos a 12 años. ¿Cuál es el